tranza, Efren de Literaturba, con esta su sección Versos desde la Catacumba. Pues este es el último programa del año, bueno, la última cápsula que hago yo en el año, y les voy a leer un cuentito escrito por mí. A lo mejor tiene algo de navideño por ahí, pero no me crean, ¿eh? Es un cuento muy breve, a ver si les late. Lo escribí hace como 2 o 3 años ahí en el taller del chino. Me gusta bastante, ojalá que a ustedes también les lata. Se llama Dadas las circunstancias y dice más o menos así. A Quique le gustaban los carritos con los que jugaban los otros niños de su edad, obsequiados por los Reyes Magos, que según los demás se materializaban la madrugada del 6 de enero de cada año. Pero dadas las circunstancias, Quique debía conformarse con una resortera de palo, y es que por más que se iba temprano a la cama y de que todo el año obedecía a sus padres, nunca tuvo una experiencia con la cual alimentar esa ilusión. A Quique le atraía el olor de la carne de los puestos de tacos de su colonia, en los que cenaban algunos de sus vecinos. Cuando volvían al caserío en noches de quincena, con los bolsillos un poco más abultados de lo habitual. Pero dadas las circunstancias, él debía conformarse con las vísceras que invariablemente había en casa para cenar. Y a pesar de tener que soportar todo el día la embestida del sol sobre sus hombros infantiles, de vender todo el día golosinas en los cruceros, Quique debía gastar solo lo estrictamente necesario, puesto que las golosinas estaban contadas, y ay de él si faltaba un solo peso de la cuenta que tenía que entregar. A Quique le gustaba ver pasar a las familias tomadas de la mano, yendo a pasear los domingos. Se imaginaba jugando un partidito contra aquel niño afortunado. Se decía que hasta le podría ganar y conservar para sí aquel balón tan bonito. O de menos, comer uno de los sándwiches que la madre acostumbraba a preparar. Pero dadas las circunstancias, él debía conformarse con acercarse a ofrecer sus golosinas, a riesgo de que lo insultaran por lo sucio de sus ropas, sin siquiera tomarse la molestia de voltearlo a mirar. Y del balón, el partido y los sándwiches, ni hablar. Los domingos era cuando mejor iba el negocio. No había tiempo para soñar. A Enrique le gustaban las luchas. Soñaba con tener una máscara plateada y levantar las manos victorioso, luego de haber derrotado a un poderoso oponente, para después despertar y hallarse con que, dadas las circunstancias, debía conformarse con un ridículo pasamontañas cubriéndole el rostro, y a falta de una honrosa victoria, conformarse también con el miedo reflejado en los rostros de quienes cedían a sus amenazas, gracias al cuchillo que usaba para amedrentar. Sus oponentes, sin embargo, estaban lejos de ser poderosos, las más de las veces eran mujeres o ancianos, los cuales rara vez oponían resistencia. A Enrique le excitaba cierta mujer de senos inmensos que pasaba frente a él todos los días contoneando sus formas, pero que siempre terminaba subiendo a un auto distinto antes de que Enrique se decidiera siquiera a intentar abordarla. Dadas las circunstancias, Enrique tuvo que conformarse solo con acechar. A Enrique le habían contado que aquello de hacer el amor era algo maravilloso. No obstante, a él le pareció que lo habían engatusado. Los gritos de aquella mujer, lejos de estimularlo, le provocaron el ataque de ira que derivó en la alhaja chorreante, cuyo derramar empapó los encantos de la damisela, quien, por cierto, lejos de expresar excitación, se hallaba temblorosa y casi helada junto a un Enrique que agazapado sollozaba. A Enrique le gustaban las cantinas, la hora feliz, la botana después de la cuarta bebida, la charla, los cigarrillos y las chicas bonitas. Pero dadas las circunstancias, tuvo que conformarse con una botella de Tonayan,
con apostarse en la esquina acompañando a los teporochos del barrio y mirar cómo uno a uno sus compañeros se quemaban las tripas hasta escupir sangre. A Enrique le producían cierta fascinación las carrozas fúnebres, sus toldos coronados de flores, que reunidas formaban una dedicatoria. Pero dadas las circunstancias, él debió conformarse con una carretilla y por toda ceremonia descender violentamente cuesta abajo del basurero después de una de sus tantas riñas. Bueno, pues ya sé que es muy breve. Espero que les haya gustado. Fue su regalo de Navidad. Y pues muchas gracias. Suscríbanse al canal. Vamos a seguir subiendo videos, aunque parece que ya más esporádicamente. Comenten si les late. Y pues cámaras, hay andamios de pintor chingón.